Usted fue, mira, este dibujo no tenía título. Cuando yo pregunto a Eleni, ella me dice que no hay título. Yo sentí que este dibujo tiene una armonía entre de cielo y tierra. Y después Eleni me dice que este como todo el sentido y todo el dibujo más andino. Porque aquí hay una vasija energética solar adentro. Y hay armonía entre de humanos. Y hay un volcán, hay unas montañas que transforma agua para un vapor. Y hay esto como, mire, diferentes edades, niños y mujeres. Y hay pájaros. Entonces, este dibujo, como todos los dibujos de Gustavo, tiene filosofía, gran amorosa filosofía de vida. Porque cuando Gustavo trabajador, estuve siempre como buscando su manera, buscando su energía para dibujos y todo. Y cuando él está cansado, él saliendo de casa, él primero cuando trabajando, escuchando música clásica. Porque música clásica este nuestro vitamín para la vida. Porque es como puede transformar todas las energías, parece para niños o para personas embarazadas. Siempre necesito escuchar música Mozart. Esto como tan aliviano y tan alto, alteza. Entonces, esta vasija de energética solar da a nosotros mucha esperanza que somos, por fin, encontramos armonía a su dentro y armonía adentro de nosotros. También Gustavo está cargado sus pilas con naturaleza. Este verdad, porque naturaleza es nuestra maternidad y nosotros debemos siempre, cuando cualquier cosa difícil, siempre volver a su madre tierra. Entonces, maestro, por favor.